gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años, casi 3, patrocinando el canal. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para hacer ciertas actividades o necesitan ayuda. Y actualmente cuentan con servicios dedicados a pruebas de Osiris, ahora que han regresado a la mazmorra dualidad y a todo lo nuevo. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, un 5 de 5 en Trustpilot, ya os digo que son de fiar, ¿vale? Y además, contamos con un código de descuento, WIRE5, con el que os ahorraréis dinero. Así que, si os interesa, este es el que más os puedo recomendar. ¡Bendiciones! Y al grano, tenéis que comprar este arma. De una entrada al juego, ir a ver al armero y comprar este arma. En serio, de una. Varias razones. Para empezar, mejoraron los fusiles de pulsos, ¿vale? Están bufeados y se nota bastante de cara al PV, ¿vale? También tenemos el daño solar, ¿vale? Que va de lujo con la subclase solar 3.0. Pero lo más importante es que tiene estas dos ventajas juntas, que juntas funcionan perfectamente de cara al PV. O sea, definitivamente es una de las mejores armas del juego. Ahora la vais a ver en demostración, pero básicamente explicando lo que hace esta ventaja: hace que generes energía de granada, ¿vale? Recargas la granada por cada baja que consigas, ¿vale? Va recargándose constantemente por cada baja. Y luego manantial hace que cada baja con este arma genere energía de habilidad que se divide entre las habilidades que aún no están cargadas. En este caso, pues será la granada. Bueno, o sea, la granada definitivamente se llevará algo de esta energía. Y en conjunto, básicamente, si comparamos un arma solamente con demoledor contra este arma, con estas dos ventajas juntas, es estúpidamente buena, esta en particular. O sea, veréis que esta básicamente consigue la granada en menos de la mitad de tiempo que cualquier otro arma con esta ventaja. Como os he dicho, también han mejorado los fusiles de pulsos, también es solar, lo cual es genial, y también viene con la arma maestra, ¿vale? De velocidad de recarga, que siempre va bien para recargar más rápido. De cualquier modo, incluso con las ventajas que traía, veréis que nada más obtener la energía de granada, lanzo la granada y me recarga el arma. O sea, y básicamente ni siquiera necesito recargar. Es increíblemente chita y por eso es súper recomendado que obtengáis este arma cuanto antes, ¿vale? O sea, es muy difícil obtenerla con estos perks en particular y, como os digo, no os arrepentiréis de ello, ¿vale? O sea, es perfecta de cara al PV. Para empezar, hagamos un ejemplo con un arma con demoledor, ¿vale? Pero sin manantial. Como veis, ahí vamos a regenerar una granada al completo, y como veis nos lleva múltiples bajas, unas 8 al menos, si no me equivoco, de 8 a 10 bajas para regenerar la energía de granada. Ahora vais a ver qué tan rápido la recargo con el pulsos. Vale, atentos a esto, veis que no tengo energía de granada, vais a ver lo que me cuesta conseguirla. Contad el tiempo. Sí, unos 3 o 4 segundos y ya tengo una granada. Y oye, estoy con la subclase de arco, ¿vale? Porque la estaba utilizando para ciertas cosas, ¿no? Y tal, pero piénsalo de cara a las granadas solares 3.0, ¿vale? Y con builds dedicados a las granadas. También, por cierto, te puedes poner un par de las ventajas que te permiten regenerar la energía de granada en el distintivo al utilizar la habilidad de clase o cualquier otro build un poco más dedicado a las granadas. Por ejemplo, le puedo poner el pecho para llevar dos granadas y básicamente puedo lanzar granadas como un desgraciado con el titán, ¿sabes? Pero de nuevo, o sea, ahora mismo no estoy yéndome por las ramas, no estoy yendo a cosas mucho más precisas, pero este arma de por sí es impresionante. Creo que ese ejemplo lo ha demostrado. O sea, en menos de 3 segundos obtenéis una granada. Imagínate la granada de estasis del hechicero, por ejemplo, la de la torreta. O sea, eso es perfecto de cara al PV y definitivamente es un muy buen arma, ya vayas en escuadra o solo. De hecho, personalmente la voy a utilizar en solo en varias ocasiones, porque lo de las granadas, si las utilizas bien, te pueden salvar la vida. Así que, hey, ahí la habéis tenido. No puedo recomendaros más este arma, es decir, no me parece que no le falta nada. O sea, el shader que tengo, por cierto, es honores de los 9, se obtenían pruebas de los 9, una desgracia que no se puede obtener ya, pero oye, ¿sabes? Hay muchos otros shaders, el arma está genial, ve a comprarla, compártelo con los panas y hey, espero que te haya servido de ayuda, debería. Bendiciones, espero que os haya gustado el vídeo, di a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a verlo. Adiós.